Good evening, guys. Buenas noches. Chicos, buenas noches. ¿Me escuchan? Good evening. Sí. Good evening. And nice to see you back. How are you? ¿Cómo están? Permítanme, chicos, un segundo. Perdón, chicos. ¿Cómo están? Si me escuchan, no me escuchan. Divining teacher. Bien, chicos. Welcome back. I'm kind of, I have a little bit of headache. So it's going to be kind of hard for me, but I'm going to try to do my best, okay? Chicos. Estuve revisando tareas, voy a comenzar con ese punto. I really want to congratulate some of you because you send creative things. I saw pretty creative things. Other ones send normal things, I would say, cosas como pues muy normales. Yo les pedí que fuera creativo, ¿verdad? Entonces le agradezco mucho a las personas que cumplieron con ese requisito. Igualmente, chicos, gracias por haberla mandado on time. Okay, I really appreciate that. ¿Sí? Bien. Chicos, Sí, la... soy Lucía. Sí. A mí no me quedó lugar, Miss, pero si se puede, yo se la envío mañana. Si Ahorita la vas a trabajar con ellos. Don't worry. Ok. okay. Bien. Gracias. You're welcome. Entonces, chicos, como les estaba diciendo, today we are going to start with a new section, section number four. I think that you saw the message, right? El mensaje que les mandó Flor. Entonces les voy a compartir la pantalla y les voy a enseñar en sí parte del video, ¿ok? Permítanme eso porque se ve tan grande. Les voy a enseñar parte de lo que vamos a ver durante esta semana, ¿sí? As an induction. And later, I'm going to show you a little bit from other topics. Ok, vamos a empezar con una actividad relacionada a la tarea que les dejé. Ok. So, guys, this week we are going to start regarding food. Ok, I told you that this is my favorite week or unit because we will be talking a lot about food. We are going to be talking about some things. I'm going to share the screen with you. Ok, le voy a compartir pantalla. Permítanme, chicos. Ok. So this is the midterm. Bien. Okay, guys. So during the week, we will be seeing the name for this section is Broccoli is Good for You. Vamos a ver el word power foods, que es un topic regarding food pyramid, okay? Vamos a hacer una conversation de count and non-count nouns, which is pretty important. Es un tema de gramática súper importante. Vamos a ver una conversation regarding cultures from another topic, countries. For example, what they have for breakfast in other countries, okay? Also, we will have the adverbs of frequency, okay? Pretty good too. And at the end, eating for good luck, which is metaphorics, I would say. That the people have regarding the food in their countries, okay? Entonces, básicamente vamos a ver eso durante la semana. Y chicos, comentarles que el día viernes también vamos a tener clase por los errores. ¿Se acuerdan que les dije que eran dos videos, verdad? Que habían tenido error. Entonces, el día viernes se va a tener clase para que con tiempo se preparen, ¿ok? For let you know. So, el día viernes, esta semana nos va a servir mucho porque son dos temas gramaticales complejos.
Entonces me va a dar chance de tener 5 días para poder tratar con ustedes y de verdad que aprovechen la unidad porque tiene muy buena gramática y muy buen vocabulario. Okay? But right now, guys, I want to ask you regarding the homework para los que me hicieron la tarea. Cuéntenme, ¿cómo escogieron su receta? ¿La hicieron? ¿La prepararon en su casa? ¿Solo la pegaron y la copiaron? Tell me, I want to hear you. Bueno, mis, yo la verdad es que ese nuevo topping de elote loco con Doritos así como triturados y lo probé bueno, en mi trabajo, en una tarea, y me gustó mucho, me pareció bien innovador. La verdad es que como no voy a lugares, a muchos así lugares donde venden cosas así. No sabía ni tenía idea que vendían tanto de tantas diversas formas el elote ahora. Entonces me gustó mucho, me llamó la atención, lo probé y por eso fue que lo hice. Y lo Okay. hice ya en mi casa también. And it was good. It was good. ¿Estaba bueno? Delicious. Okay, free, a lot of delicious. Okay, good. Thank you. Bien, pretty good. Sonia, sí, vi el tuyo. Estaba nice. Yo vi creo que tú me mandaste foto, ¿verdad? Yeah, I saw it. Pero yo no puedo, yo le creo que fui a ti te puse de que se veía súper picoso. No puedo comer esas cosas, pero yeah, it's pretty good. Thank you. Another one. ¿Quién más hizo la tarea? Chicos, igual no sé por qué me faltan tantas cámaras. Perdón, pero voy a hacer un paréntesis. No sé por qué no tengo todas las cámaras. Sí tengo las cámaras de quienes me reportaron, pero los demás no sé qué pasa. Entonces, espero que, pues sí. Perdón, estaré como oyente también. Ok, Pau, thank Bien, como les decía, chicos, por favor con lo de las cámaras, porque sí hay personas que nunca la han encendido. Entonces, sí. Son normas de convivencia. Y no quiero estar reportando todo eso, ¿ok? So, bien. ¿Alguien más, chicos, que haya hecho la tarea que me quiera comentar cómo escogió su receta? Yo. Lari, tell me. Sí, yo escogí esa receta porque me gusta desayunar eso, los pancakes. Y Okay. It la was cute. It mezcla. was so cute. I saw it and I was like, oh my Quería hacerlo como decorativo a la receta. O sea, no puedo cocinar, pero fue lo que se me ocurrió a mí. gosh. Okay, good. I like it. You know, I like it. Anyone else? Karina. Luego Angélica. Buenas noches, Miss. Yo hice la receta del pollo en Coca-Cola, pero fíjese que no le mandé la imagen porque realmente ya me puedo la receta tanto que lo probamos casi una vez por semana o cada 2 veces así al mes o tres, no sé, pero hoy no estaba programado hacerlo el fin de semana, fíjese, pero la imagen me faltó mandarle. Pero me gusta porque los sabores agridulces para mí son muy sabrosos. Okay, good. Thank you, Angélica. A mí me gusta mucho la fruta, acompañarla con yogur y hacer como una ensalada de frutas, I bastante saw it. divertida. La vi. Sí, it looked pretty good. Yes, I really wanted to. Me gustó, chicos, porque vi bastante de ustedes que me cumplieron con la tarea. Pero yo, ¿se acuerdan que les dije que tuvieran la tarea a la mano para el día de hoy? ¿Ok? So the class is going to be like this. Voy a comenzar, chicos, con una recipe, ¿ok? Vamos a aprender y ustedes van a comentar con sus compañeros su recipe, ¿ok? Ya se la revisé yo. Algunos de hecho se les mandó un audio, no sé si de este grupo también, pero algunos de ustedes les mandó un audio diciendo su receta porque escuché que había mala pronunciación. Entonces se los mandé con la finalidad de que ustedes escucharan ese audio e hicieran sus correcciones, ¿ok? So I already have it, but your classmates doesn't know what you have. So we are going to go over the breakout rooms today. Okay, hoy sí vamos a ir a nuestra breakout rooms. Y lo que vamos a hacer, chicos, es que vamos a trabajar y ustedes van a comentarle a sus compañeros su receta. ¿Cuál es su receta? ¿Por qué la escogieron? Y les van a decir la receta. Luego por grupo van a escoger la más creativa. ¿Ok? ¿Se comprende? Bien.
Sigo con las cámaras, chicos. Es increíble, tengo 25 personas y no tengo ni 15 cámaras. Ok, bien, chicos. Vamos a irnos a breakout rooms ahorita. Y los veo en un ratito, ok? Let's go. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, solo somos buenas nosotros. noches. Ay, no. O sea, ¿quién empieza compartiendo la receta? Si quieren, yo. Está bien. My food recipe is a basket breed. Inside the breed, we add flipped beans, green, majada, cheese, and chopped egg. Then we have ready the stuffed bread that we submerge in milk with coffee to add. Buenas noches, yo me acabo de conectar y me asignaron a este grupo. ¿Será que me pueden explicar si están trabajando en algo? Hola, Majo. Tienen que compartir su receta, pero no sé si aquí esas tres personas pueden participar, porque si no, ahorita te muevo. Ok. Ok. Sí, me imagino que van por Esmeralda, José Luis. Sí, yo sé, estoy conectada hace como un minuto, pero no escucho que nadie hable. José Luis, Esmeralda, ¿están aquí o no? Ok, te voy a mover, Ma. Bueno. Confe, permíteme salar. Hola. Ay, Luis. Y les cayó la receta. Ahorita no. ¿Me le di listo? No, no. Dice, ha conseguido acceso a Zoom, dice, solo a un número determinado de fotografías. Ah, pues no se lo permitió, quizás. Apúrense, chicos, apúrense, solo van a tener 10 minutos. Guau. Wow. Pues sí, no la puedo, no me la jaló para acá, para el chat. Lechuguita. Esa era, pero yo no la logré hacer ya en inglés, vea. No la pasó en inglés, ok. Ajá, entonces serían las que estarían, sería, está bien esa sopa, Maruchan, pero digamos la de Sonia y la de Fátima. Vaya. La mía es Recipe Crazy Corn Cob Covered with chips. Ingredients. With chips. With chips. Chips. Ah, okay. Chips, chips. Okay. Ingredients. Big corncobs. Cheddar cheese. Cheese. Grated hard cheese. Ingredients for the dipping sauce. Mustard, mayonnaise, lemon, tajin chili, chamoy sauce, Doritos with cheese. Preparation. Cook the corn cob while they cook. Prepare the ingredients to spread on corn cob as follows. Mix mayonnaise to taste. 2 tablespoons of mustard. 2 tablespoons of tajin chili, 2 tablespoons of chamoy sauce, drops of lemon to taste, and reserve.
Next, with a rolling pin, crush the Doritos until they are at perfectly crushed and reserved. The corn cob is a really cookie. Remove them, drain them, and wait a few minutes for them to cool. Next, at one end of the corn cob, insert a skewer to hold it and thus begin with a brush to spread the entire corn cob with the sauce that we have prepared. Once the corn cob is smeared with the special sauce, we proceed to bat it. De voz. Pero que alguien más comparta las de ellas y vemos cuál es la ajá, más. Sí. ¿Ah? Yes, you're right. Antes de elegir. No sé, alguien más. A mí me parece la suya. No, pero quizás es que la tuya está mejor, ni me atrevo a decir lo que yo hice, fíjense. No, pero la idea ajá. Es comer una de esas. No deberíamos. Sí, pero está súper la suya. Bien creativa y... Ahí vean. A ver, las otras. ¿Qué hicieron ustedes? Yo honestamente no hice la tarea, siendo honesta. Y pues, Erika, parece que tenía una. Yo hice Rina, ice ajá. Cream tempura, ajá. Ah. We have the dessert too. Dessert is the word, teacher? Dessert or dessert? Dessert. Dessert. Thank you. You're welcome. Y encima más queso rallado. English. Sabe bien, sabe bien. English. Yes. Sí, Miss. Fátima. Yes, my innovator recipe is pancake. Innovator recipe is un pancake. Ingredients is pancake flour, milk, egg, marshmallow, chocolate y margarine. How to prepare? One, make a mixture between flour, milk and egg. Consistent must be homogeneous for cooking. Two, then in a pan, we melt a little margarine. This over low heat to avoid burning the pancake. Three, pour a little of the mixture into the pan. Cook until the pancake is a little browny. Four, melt the chocolate along with the marshmallow in order to get another mixture. Five, serve the pancake on a plate. Topped with the chocolate and marshmallow mixture, accompanied with a delicious coffee. Sound delicious. Esa sería mi receta. Okay, thank you. Another one. No sé, ¿cuál deciden ustedes? Pero aquí está un Ramón Alirio. ¿O hay alguien más? Ramón. Sí, yo veo que dice Ramón Alirio. Para la enchilada. Entonces Sandy. Está bien esa. Campo. Sí, las tortillas. Las enchiladas. Son las elegidas. ¿Ah? Sí, las enchiladas. ¿Cómo es enchiladas en inglés? The same, Andy. Enchilada. Enchilada.
Enchilada. Le pone, yeah, only different is le pone la entonación. La entonación en inglés. Uh-huh. I like the fajitas. I wear fajitas, right, Majo? No. Kind of. Like yo hice fajita. Chorizo. Oh, no, no sé qué me preguntó. Trocito, ¿verdad? No era como en trocito, vea. Sí. Sí. Sí, yes. Sí, I saw it. Yeah, yo lo vi como que eran fajitas de chorizo. Qué rico. Sí. Ay, tengo hambre. Por eso no me gusta dar clases sin nada de comer aquí. Y, mire, y no podemos decir mejor la receta de unas palomitas al microondas. No, the creative one. Y su teacher no come palomitas, así que tampoco no estamos de acuerdo. Porque no como palomitas. Una maruchan o algo así, un platillo típico salvadoreño, maruchan. Maruchan. Refresco de tan o una o un bolis, una charamusca. Mm, qué rico. Ay, qué rico. Ay, la comida. Ok, girls. Prepárense quién va a hablar. Ok. Sandy. Sí. Okay, son okay, ya te eligieron. Sí. Ya he elegida. Sí. Okay, perfect. So let's go, okay? Okay. Okay, chicos. Bien, perfecto. All right, guys, perfect. So I'm going to ask each group, okay, ya saben qué salas son. Y voy a preguntar, pues, which recipe, okay? So from sala number one, estaban Erika, Grise, Judith, Paola, Rina y Rosa. Who's going to talk, girls? Mm-hmm. Erika, Griselda, Judith, Paola, Rina y Rosa, ¿quién va a hablar? Nobody from that team? Okay. Sala número dos. Angélica, David, Jessica, Majo, Marvin y Sandy. Sandy. Okay, Sandy, let's go. Okay, this fruit enchilada. Ingredients: bread flours, condensed milk, mango, strawberries, grape, kiwi, peach, flour for baking eggs. Instructions: in a container, we will going to make the bread flour together with the baking flour and add in it. And knead until it is smooth with hot lumps. We will proceed to make the tortillas as thin as possible and put the in the oven for 15 minutes. Then we want to cut the fruit. We'll chop it. Once the tortillas are ready from the oven, we will go on to make the fruit and finally we add condensed milk and ready to enjoy. Thank you. Ah, sí, yo vi que fuiste aclamada, ¿verdad? En el grupo. Sí. Very good. Okay. Thank you, Sandy. I like it. Thank you. Vamos con la sala de Karina, Damaris, Germán, Pablo, Reina y Zulma. Okay. A mí me cuesta mucho, Miss, ya sabes. Sí, sería nuestra receta. Is chicken in Coca-Cola. Ingredient.
a chicken, half a liter of Coca-Cola, an onion, a green chili, about a bunch of cilantro, 6 tomatoes, 2 chicken broth. Procedures. Put the chicken into piece, then fry and eat fry. Have a ready chopper a medium onion, the chili, the cilantro, and the tomato. Then place all this on the fried chicken and add half a liter of Coca-Cola. 2 chicken broth and put into boil for 20 minutes. When the chicken is cooked, it is served on a plate and you can accompany it with a portion of fries. I made this recipe. No sé cómo se dice, how do you say receta, Miss? Recipe. I made this recipe because it is a very tasty and easy to make. And also because I like, how do you say agridulce, los sabores agridulces? Wait a second, because I don't remember. Because I like sweet and sour, los sabores y de sour, algo así. Pero no bitter, let's say bittersweet. Bittersweet. Only that. Okay, good. Okay, thank you. A mí me gusta, nunca he probado el pollo en Coca-Cola. De hecho. Sabrosísimo, mi. Miren, lo único que me va a quedar de esta tarea es que yo le voy a robar las recetas y voy a cocinar. me urge aprender a cocinar. Créanme, me urge ahorita. Estoy como que, I'm dying because I have to. Tengo que aprender, si no me muero. Ok, good. Tiene que seguir a la niña Eli en YouTube. La niña Eli. No le falla ninguna receta. ¿De verdad? Búsquenla. Ok, I will. Pongan el nombre en el chat, se lo juro. Ajá, okay, búsquenla, good. No le falla ninguna receta. Sí, es que tengo que aprender, chicos, me urge aprender a cocinar. Yo no puedo. O sea, yo sí puedo, pero no puedo. Sí puedo hacer... Que nos casan, mi. Ay, Dios. Las recetas de TikTok son maravillosas. Las recetas son de rapidísimas. TikTok. Buenísimas. Yes, Miss, pero no se nos casa todavía, ¿verdad? No hay anillo. No hay anillo. Primero aprendo a cocinarme. No hay anillo ni qué. No hay anillo ni compromiso. Estamos ni correa. Soy libre. Ni chicos, soy libre. Gracias a Dios. Okay, thank you. And let's finish with sala número 5. Fátima, Carla, Lucy, Eduardo, Ramón y Sonia. Yo, me dijeron a mí. Bueno, voy. Recipe. Crazy corn cob covered with chips. Ingredients. Big corn cobs. Cheddar cheese. Grated hard cheese. Ingredients for the dipping sauce. Mustard. Mayonnaise. Lemon. Tajin chili. Chamoy sauce. Doritos with cheese. Preparation. Cook the corn cob. While they cook, prepare the ingredients to spread on the corn cob as follows. Mix mayonnaise to taste, 2 tablespoons of mustard, 2 tablespoons of tajin chili, 2 tablespoons of chamoy sauce, drops of lemon to taste and reserve. Next, with a rolling pin, crush the Doritos until they are all perfectly crushed and reserved. The corn cob is already cooked. Remove them, drain them, and with a few minutes for them to cool. Next, at the end of the corn cob, insert an ounce to hold it
and thus begin with a brush to spread the entire core with the sauce that the cave prepared. Once the core comb is smeared with the special sauce, we proceed to bathe it with abundant crushed Doritos and grated cheese. Finally, garnish with the melted cheddar cheese. Really. The famous, I would call them like Dorilocos, or how do you call them? Porque es el elote, ¿verdad? Sí, Miss, de hecho, fíjese que eso le quería comentar, que al principio yo solo había escrito corn. Es una de las cosas que me gustó del aprendizaje al hacer la receta, y es que en la medida en que iba escribiendo, había cosas que como que no me parecía que fueran así, y cuando de medio veía, no es corn, porque yo solo corn había puesto. Entonces aprendí que corn solo es como elote, no es elote, sino es la mazorca. Es la mazorca, pero corn ya sí es un elote, y esa palabra no la conocía. Ese es un aprendizaje que tuve. Y también decirles que no pican, se ven rojos porque el chamoy es una salsa roja, pero no es picante. Y el tajín, pues pique poquito, ¿verdad? Como con limón. Pues sabe bien, yo los invito a hacerla porque sí sabe rico. Okay, guys, perfect. So thank you, Sonia, and thank you all of you for your participation. Escuché bastantes recetas, ¿verdad? En lo que estuve ahí y todo, entonces espero que les haya servido la activity, guys, ¿ok? Y espero que les haya servido un poquito para distraerse. Bien, chicos, voy a comenzar ahorita con la first part of the section, and it's the power word foods, ¿ok? Permítanme, chicos, le voy a poner la pantalla. Ok, guys. Who remember when you were a child or when you were in high school or in kindergarten, you studied the famous food pyramid? ¿Se acuerdan de que veían la pirámide alimenticia, verdad? Yes. How does this work? Basically, the food pyramid is for good health. It helps you to eat a lot. You have to eat a lot of grains, vegetables, and fruit. It's some dairy meat and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar, okay? So básicamente la pirámide alimenticia va de lo más importante, lo que se pone abajo, y lo que tenemos que consumir en mayor cantidad, hasta que vamos haciendo lo mínimo y donde llegamos a los chiquitos lo que menos tenemos que consumir. Sin embargo, cuando nosotros vemos la pirámide alimenticia, we can say, but I eat more than these things, and more than these things, and more than these things, or I eat less than these things. But they are asking you and they are telling you that you have to eat all these things so you can get good health, para que tengan buena salud. Ahora les pregunto, ¿quiénes de acá comen exactamente así? ¿Who? Miss, yo no exactamente, pero sí, un 95%. Okay, good. Zuma, too? I try to. En mi caso, sí, no, por salud. Okay, good. ¿Y los demás? I don't, yo no. Más o menos. So, I don't. Yo ahora me comí una Big Mac, 2 órdenes de papas, 10 McNuggets y una... ¿Qué? Yes. No, y yo no desayuné y pienso cenar, creo que pan con aguacate. Fíjese, Miss, que a su edad, yo era tan delgadita, pero demasiado delgadita. Pesaba 90 libras. El problema es que todo lo que consumía vino a salir cuando ya tengo más edad. Y bajarlo me ha costado mucho y todavía estoy en eso. Así es que tenga cuidado, no coma mucho eso. You know, guys, when I was little, or when I was a little bit more little, valga la redundancia, cuando estábamos pequeñita, permítanme, chicos. No sé qué están poniendo en el grupo.
como les estaba diciendo, when I was younger, that is the word, cuando yo estaba mucho más joven, I got into a eating disorder, un desorden alimenticio. So I had that issue. And I was like this. Yo fui súper delgada. Yo pesaba menos de 100 libras. Luego yo llegué a pesar 160 libras. Y ahora ya peso otra vez lo que tendría que pesar, que son 105. Pero cuando a veces hay personas que tienen problemas alimenticios, les pasa que tienen que aprovechar el comer. O sea, son personas que es un logro comer. So most of the times in my case, when I don't have, well, when I really want something, I'm able to get it, I get it, you know, because it's something wow for me. So, but I don't eat healthy. I try to, but I don't. Okay? Pero, esta es una pirámide alimenticia básica, sí. Pero siento de que en la parte salvadoreña, nosotros, ¿qué incluiríamos acá, chicos? Si fuera una pirámide a los salvadoreños. Solo cosas de maíz. Pupusas, pasteles, enchiladas. Exacto, pasteles, enchiladas, yuca frita, tortas, hamburguesas, nuevas, pizza. Bam, bam. Bam, bam. Ay, qué antojo. Ya ven, es mi problema con esta carrerita. Ya saben, con esta unidad que. Me antojo. But guys, I want to ask you, what of these things you don't like? What are the things from this pyramid that you don't like? Or you like everything? Everything. Everything. Yes. Yeah. Comen yogurt. Yes, yes. But broccoli. I like it. Yeah, I like it. Ya de los 25 para arriba le comienzan a gustar esas cosas. Potato chips, comen chips. O sea, comen doritos, churritos. También. Me gusta. De todo comemos. Okay, so you like all these things. Everything. Yes. So, yeah. Acá tengo alumnos que son quisquillosos o tengo alumnos que les gusta absolutamente todo. Yo como de todo. Todo. Poquito, miss. Almost everything. Almost everything. What you don't like? For example? I don't know the... Everything. Even, I don't know what you say, the hígado. I like hígado. Liver. Yeah. I can eat. ¿Hay alguien de aquí que me diga que come absolutamente todo? O sea, que si te lo dan, te lo comes. No, a mí no me gustan las pacayas. Las pacayas. Rellenos de pacaya, nada. Ok, yo vi que Eduardo. ¿Cómo se dice berenjena? Berenjena, everything. Ya te digo. Everything. Bueno, yo como sesos. Y los puedo cocinar. Sesos. ¿De veras? Okay. ¿Cómo hay sesos? Berenjena, eggplant. Eggplant. A lasagna for eggplant. Okay. Ew. I don't know. Ew. Teacher, eggplant. How do you say embutidos? Embutidos, como los jamones y todo eso. Jamones, salchichas, salchichones. Todo. De cojutes usted, compañero. Yeah. No suggest. Butifarras, salchichones, así es, son embutidos. Bueno, embutidos no como. Ok, pero bueno, Eduardo, he says that he eats everything. Él dice que él come de todo, right? Everything. Todo es todo. Me too. ¿Pescado forrado? Ya. Yeah. Pescado forrado, ya. Yeah. ¿Sopa de plátano verde? ¿Qué? I like it. Pacaya forrada. Guacala. I like to. Like Loroco. Too. Yeah. Too. Delicious. Pupusa de ayote. Ay, rico. Okay. Delicious. Liver. Hígado. Yeah. Tripas. I like.
Vamos a pasar, compañero. Let's go to lunch. Hay que llevarlo a una almost comelona, everything. Va. Yes, literally. La so lengua guys, de res, esa es una comida para mí fea. O sea, la experiencia que tuve al comer la primera vez fue horrible. La a mí lengua, me encanta. Taquito, qué rico. Tacos de lengua. Qué rico, tacos de lengua. Tacos de lengua son riquísimos. Riquísimo. Sí, yo ni siquiera paso, de, yo no me voy, yo lo único que como son tacos de pollo, para que se hagan una idea, y me están hablando de tacos de lengua. Qué horror. Es delicioso, tiene que probarlo. ¿No? Tiene que probarlo. Y entonces la Big Mac se la comió de pollo. No, la Big Mac sí es de carne, pero igual le quito todo, solo es con la lechuga, y el queso, y la carne, y el pan, y ya, son no vegetables, yo no como vegetales. No, qué pecado. Le voy a mandar un TikTok. Le voy a mandar a salir de la clase. Es un TikTok que dice: yo no como arvejas, ni cereales, ni nananá, ni nananá. Se lo voy a mandar, por Dios santo. Remember me, ¿ok? Yes, but guys, I'm so happy to know that you eat a lot of things. Because for tomorrow's homework, you're going to do your fourth pyramid. Ustedes van a hacer su pirámide alimenticia. Okay. En base a su alimentación. Por cada nivel o por cada categoría van a colocarme 8 alimentos. Ok. ¿Todo vamos anotando? ¿Cómo así, Miss? Ok. Ustedes van a hacer su pirámide alimenticia en base a su alimentación. Food pyramid. Food pyramid, good. You're going to make your food pyramid and you can draw it, okay? You have to draw it in this case, or you can do it by chat. No, not by chat, by online, okay? So what are you going to do? You're going to make your food pyramid based on your food and tu alimentación, ¿sí? How do you eat? Entonces, digamos, tenemos la primera parte que son grains. So ustedes al menos me van a poner 8 granos. Fruits es otra categoría. In this category, you're going to give me at least 8 fruits. Vegetables, the same. Dairy, the same. Meat and other protein, the same. En esta última, yo sé que no hay mucho que podamos decir, pero por lo general acá son fat, oils, and sugar. So en esta, van a ponerme al menos 10 alimentos que son igual, fat, oil, and sugar, pero acá me pueden agregar cosas como McDonald's, pizza, Doritos, Diana, Coca-Cola, those things. ¿Me pueden agregar? ¡Qué rico! Fat food. ¡Fantástico comida! Dijo que lo podemos agregar o que eso no lo podemos agregar. Eso lo pueden agregar. Ah. Porque a mí no me sirve de nada que, porque si ustedes me van a decir solo aceites, me van a decir el orizol o cosas así, pues y ya. Yo quiero saber alimentación. De restaurantes, entonces. Ah, pueden, o sea, si ustedes me dicen en mi pirámide alimenticia está esto, I do it. Because in my case, guys, for example, yo al menos 2 veces por semana tengo que comer McDonald's. Entonces yo lo tengo que poner en mi pirámide alimenticia. Ya, yo como pupusas 4 veces por semana, se van ahí. ¿Cómo? ¿Cuántas frutas? Al menos son 8 por categoría. De todo lo que van a hacer son mínimo 8 por cada categoría. Okay. Vegetable. Rains. Everything. Okay. No nos va a alcanzar a nosotros. Ah, pues hagan la grande, no hay problema. At least 8, como mínimo 8. Teacher, Miss, perdón. Permítame. Ok, primero Rosa, luego Sonia y luego Karina. Rosa, dime. Perdón, así como la pirámide en sí dibujada o solo descrito. Pyramid. Ah, ok. Thank yes. You. Sonia. Sí, eso, la pirámide dibujada, la pirámide y con ilustración, ilustrada también. No, solo me pueden poner los nombres dentro de la pirámide. Okay. Y en la parte de grains, ahí es donde se pueden agregar los chips y todo eso. No, en la parte de fat, oil and sugar. Y acá son al menos 10 alimentos, porque estos, guys, son los alimentos que tenemos que consumir en menor cantidad. Pero no son, pero ellos van a poner más porque en realidad el ser humano consume muchas más cosas que no. So acá me pueden poner ustedes, toman cerveza todos los viernes, mi cervecita. Coca-Cola, yo que me tomo 3 litros de Coca-Cola al día, mi Coca-Cola. Ok, so those things. Karina.
Miss, esta pirámide está, se puede decir que bien, pero esta de los granos, como por ejemplo donde está el pan y los cereales, deberían de ir donde están las azúcares, porque esas son prácticamente, se convierten en azúcares también. It's yeah, true. No, we're going to use this one, okay? It's not healthy. Okay. Esa, ajá, era una pirámide que recomendaban anteriormente. Esta no es la. Ahora la ya no. Actual. Uh-huh. Todas estas de la parte de abajo, de lo que hace la base de la pirámide, todos van en el área de arriba, uh-huh, donde están los dulces, los. Sí, acá hoteles, ya, cierto. Oil, bar. Okay. La margarina, ¿cómo se pronuncia? ¿Butter o butter? Butter. 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 Dime, Karina. Karina. Okay. Yeah. Okay. Guys, sí, yo sé que tal vez no la pirámide actualizada, yo sé que ahora existe, ay, que el gluten free, cosas así. En mi época eso no existía, chiquillos, así que vamos a utilizar esta pirámide, ¿ok? En mi época esas cosas no existían, en mi época ni el gluten sabíamos qué era, y ahí no. Pero yo, bueno, no, I don't know, en mi caso fuera yo que hacer esta pirámide porque yo ni siquiera tomo leche. So, Miss, no es por la época, es por la edad. Ah, bueno, si toman pastillas y va en su dieta, tomen también, pónganlas, no hay issue. Por la edad ya no nos dejan comer todo eso. Imagínense yo cómo voy a llegar, que yo, saben que mi desayuno a veces en la universidad es una Coca-Cola, bueno, el 90% del tiempo es una Coca-Cola y unos quesitos y unos palitos de la Diana, y eso desayuno. Mire, Miss, yo le recomiendo que trate la manera de comer otra cosa. Aprenda a comer vegetales porque la verdad es que, mire, la salud está terrible ahorita, las enfermedades. No importa, yo me puedo petatear a los 25 años, no hay problema. Ni mis órganos van a servir para que los donen. Don't worry. Ya le van a ofrecer Herbalife, teacher. No, my uncle sells, I don't know, For Life, which is natural, I guess. And I take them, you know, but es que yo me muero, o sea, yo tomo soda, ¿qué les puedo decir? Es que la soda no se puede dejar. Angélica, tell me. Y así como yo, que soy la agüita. Cero sugar. Zero sugar? No sugar? No sugar. I want to be like you. I want to be like you. Felicidades, porque pueden no tomando comer azúcar. Sin pan dulce va a creer, ¿no? No, eso sí, yo pan dulce sí no le como. Raro, no, si te vaya semita de la Santa Eduviges. You know, guys, les voy a explicar. En mi caso, no es que, o sea, yo me alimento mal, yo me alimento súper mal, pero I know that, okay? Pero en muchas cosas yo no las consumo por el hecho de que no las tolero, o mi estómago de hecho no las tolera. For example, I don't drink milk. Yo no les tomo ningún tipo de leche porque la leche te produce problemas con la caseína. La caseína es una enzima que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces la leche en exceso te hace daño, entonces yo no lo hago. Por ejemplo, hay ciertos alimentos que a mí me dan problemas con mis quistes, entonces no los consumo. O vaya, yo a mí no me puse, no me van a ver nunca comer algo spicy. Chile no te consumo. Cosas, pan dulce no te como. I don't know. Well, those things, right? Depende. Entonces, a veces también es porque por cuidarme en ciertos aspectos, pero de ahí es como que, una cosquita a las 7 de la mañana, nadie la rechaza. Nadie la rechaza. Okay, guys, good. So that is going to be the homework. Miss, coffee, Miss. Coffee? Yes. I drink at least when I'm in the university. I mean, next week, la otra semana ya me van a ver muerta porque ya voy a venirles a contar los chismes de la U la otra semana. Uh-huh. Pero cuando estoy en la U, al menos me tomo 3 termos mínimo de café en la mañana. Sin azúcar, Miss. Con 2 cucharadas de azúcar cada una. Mañana vamos a comenzar a ver la película, aunque sea de 20 en 20 minutos. No, el viernes. Friday. Yes. Tomorrow is going to be grammar.
unfortunately. Friday we have classes, teacher. We will have this week too. Only this Friday. Okay, mire, good. Son 4 semanas aquí en el curso, ¿verdad? Sí, ya la otra es la última conmigo. Ah. Yes. Yes, ya se libran de la loca. I'm dying. Estoy igual. No. Se libran de la teacher loca. Bien, chicos. So, ya vi que se emocionan con hablar de comida. I like that. Pero, chicos, también la otra parte en este momento es que vamos a utilizar este tipo de expresiones. I like this and I don't like this. Pero vamos a agregar una tercera que es I'm allergic to or I'm intolerant to. Okay? I like, for example, McDonald's in my case, right? Let's say. I don't like, oh, well, vale, but I don't like cream. No me gusta la crema. Okay, I don't like cream. I'm allergic to toffee. ¿El toffee? ¿Saben cuál es el toffee? El que caramelo. Tiene los pasteles. ¿El caramelo? Yes, I'm allergic to that. And I'm intolerant to milk. Y yo soy intolerante a la leche. Okay? So, guys, también en este momento, ustedes me van a hacer 4 oraciones con esas 4 phrases, okay? What you like, a thing that you don't like, a thing that you're allergic to, and a thing that you're intolerant to. ¿Sí? El intolerante también pueden colocar cosas que no coman por salud, vea. Si es como que... Escríbalo aquí en el chat. Por salud, no puede escribirlo en el chat. Yes, in this moment. ¿Sí? Por favor. No los oigo. Majo me estuvo hablando también. Que los escriba, por fin, en el chat. Ahorita, si puedes, ahorita, ahorita. Ah. Ay, ya no puedo escribir, ya no aguanto estas uñas. I'm allergic to. Bien, si se me va una palabra mal escrita, lo siento. Four things. Ok, trabajemos ahorita, chicos, por favor. ¿Cuántas dijo mis, perdón? One for each, one item for each thing, okay? Okay. Una por cada uno. Una por cada una. Okay. No sé cómo va a ser Eduardo, porque como todo le gusta, no sé qué va a poner en lo que no le gusta, right? Miss, yo como que dice que se me corta, no le escucho bien. Hice una de lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿Y cuáles otras dos? En el chat lo puse, una like, allergic to and intolerant. ¿Allergic? Allergic and intolerant.
Ready, guys? Yes? Okay, voy a asumir que sí. Yes, yes. Good. Okay, let's start with Pablo. Tell me, Pablo. Yo le hice lo de I like porque no soy alérgico a nada. I like pizza, I like meat, I don't like tomato, and I'm intolerant to fatty food. To which? Fatty food. What is that? Fast food? Comida grasosa. Oh, okay. I got it, I got it. Okay, thank you, Pablo. Griselda. I like tamales. Y también hice de que me gusta. I like pizza. Okay, the other ones? ¿Y las otras? No, haciéndolas esto. Okay. Fati, Larry. Yeah. ¿De cuál segunda de todas? All of them. I like cereal and pizza. I don't like... eso no sé cómo se traducía, pero era la papaya, la berenjena y la frutisote. Okay, those ones are typical, so you don't translate them. Pero la berenjena es eggplant. ¿Cómo? Eggplant. Okay, no soy alérgica a ninguna. Y I am tolerant no spicy food. Okay, good. You like it, but you cannot tolerate it. Okay, thank you. Eduardo, I want to hear you. I like to eat seafood. I like to eat all kind of food. I don't allergy to the food. And I am intolerant to lactose. Lactose. But I eat milk and cheese. Yeah, but you are intolerant, but you do it. Good, okay, thank you. So, ¿todo te gusta? All kind of food. Conchas. Conchas. Yo no puedo creer que a alguien le guste toda la comida. I don't know, but hígado, tripa. I enjoy the hígado food. Hígado encebollado. Hígado. I like it. Pupusa remojada. Uy, guys, I'm going to tell you a tip, okay? Thank you. Pupusa remojadas en café. The best thing that you're going to try in your life. El café caliente. What? La pupusa chuponeada. No. De queso tiene que ser, por lo menos. Como que es Miguel con queso. You like it? Cheese, like it? Beans. I love it. Actually, I'm going to take that. Sí, eso voy a cenar. Pupusa remojada en café. Okay. Oh my God. Yes. ¿Y de qué es tiene que a los 20 años el estómago revuelta. Es fuerte todavía. ¿Cómo? ¿Revuelta la pupusa o de qué? No como pupusas revueltas, así que no te sabría decir. Nunca las he probado con revueltas. ¿Pero con qué remojada? ¿Con queso? De frijol con queso. Yeah, ok. Puede ser, chico. porque las empanadas de frijol son ricas con frijol. Con café, perdón. Puede ser. Sí, pero la remojan. O sea, primero la remojan en salsa y luego en el café. And it's delicious. No. It's amazing. Eso me voy a llevar al baño, Miss. No, no, no. Okay, guys, perfect. Bien. Esta fue la clase de hoy, chicos. Okay, ¿tenemos dudas con la tarea para mañana? No. Good, no. Okay. En este momento me van a mandar toda la foto al grupo como estuvimos haciendo anteriormente de sus oraciones, okay? ¿Al grupo, Miss, o individual? Al grupo. Pero yo las tenía en la mente. Ah, write them. Write them, ¿ok? Ya lo puedes escribir, entonces. Ok, bueno, good. Mándenmelo, chicos, y los veo el día de mañana, ¿ok? Get ready with the homework, and maybe, tal vez mañana comenzamos a ver la película para complacer a Majo, ¿ok? Good, guys. Well, it has been a pleasure. See you tomorrow, and take care, ¿ok? Bye-bye. Good night. Cuídense.